¿Sabes? Esto se debe a mis genes. Heredó mi talento artístico. Cuando era joven, con solo una guitarra, yo cautivé el corazón de muchas chicas. ¡Qué presumido eres! ¿Cómo puedes atribuirte los méritos de tu hijo? Increíble. El encanto de un hombre maduro, solo podrás apreciarlo con el tiempo. Oye, ese chico nos salvó de un gran problema. Prepara un sobre con 1,000 yuanes para dárselo. ¿No sería mejor que lo contratáramos? Ni de chiste. Si lo hacemos, su padre es capaz de matarme a mordidas. ¿Quién te va a morder? Mejor te devoro de un solo bocado. Hola. A ver cómo haces. Pero si ya habías terminado tu asunto en Australia, ¿por qué no me avisaste? Habría enviado a alguien a buscarte. ¿La prefieres a ella? ¿Qué? ¿Ustedes dos regresaron juntos de Australia? No conseguí el pasaje en tren y la maestra me llevó en auto. Ah. Oye, ¿qué te pasó en la cara? Déjame ver, ¿estás maquillado? Ven un segundo. Discúlpame. Oye, si estás interesado en ella, aun cuando a mí me gusta, yo podría hacerme a un lado. ¿Qué opinas? No seas tonto. Sin importar qué esperas de ella, ten mucho cuidado. Ten cuidado. ¿Entiendes? Solo considera muy bien lo que vas a hacer. Pero si los dos regresaron juntos de Australia, aun cuando yo no estuviera interesado en ella, tampoco confío mucho en ti. Te explico cómo sucedió. Se separó de su novio en Australia y me tomó como alguien para desahogarse. De verdad, no miento. La razón por la que regresamos juntos fue porque no conseguí el pasaje en tren. Puedes verificarlo. En cuanto a ella, ¿crees que ella me gusta? Ni de chiste. Solo... Oye, tú... ¿Cómo puede ser así? Soy una mujer joven, soy bella y estoy soltera. Le gustaría a cualquiera. ¡Así es! Tú eres un viejo, ¿de qué te preocupas? Ella es una joven hermosa. Bueno, aún falta por comenzar la actuación. ¿Me esperan en el hotel o qué? Acompáñala, fue un largo viaje. No inventes cosas. No, nada de eso. ¿Quién es? Permiso para tomar la palabra. Dios controla en la tierra. La gran torre encierra Wu Zheng. Señor Xi, sigue, sigue. Llegaste muy temprano. ¿Qué haces? No me avisaste que habías regresado temprano. ¿Escondes a alguien? No, no hay nadie. Estoy cansado por haber cantado tanto. Escucha mi voz. Decidí no esperarlos e irme primero. Seguro que te escapaste por alguna razón.
¿Temías que te agarráramos o qué? Ah, no temía que vinieran ellos. ¿Los dos no regresaron? No los veo desde hace días y estoy molesto con ellos. Están en Australia y no me han dado ni una llamada. Tu padre no es hábil para hablar. Él no sabe comunicarse. Solo no quiere hablar conmigo. Ah. Ya no pienses más. Aquí tienes 1,000 yuanes como pago por tu ayuda de hoy. Así que, toma. Ah. ¿Tanto? Oh, pero... Espera. ¡Qué generoso! Si lo hubiera sabido antes, habría venido para ser tu asistente. Lo he terminado. Mañana no habrá trabajo. Cómprate lo que quieras. Además, eres muy joven. No todos ganan lo mismo que tú. No debes darle tanto valor al dinero, ¿me entiendes? Sí, sí, ya lo sé. Aunque los jóvenes solemos hablar del dinero con frecuencia, no le damos tanta importancia. Ustedes, las personas mayores, siempre fingen. No lo dicen, pero por dentro siempre piensan en dinero. Bueno, lo tomaré. Si después necesitas ayuda, avísame. Voy a descansar. ¿Está bien? Primero me daré una ducha. Guárdalo bien. Vete, adiós. Ya, vete. ¿Quién está ahí? Aquí no hay nadie. Dile a Bu que ya me voy a la cama. Bien. Adiós. De acuerdo. Cierra bien la puerta. ¿Y Xiao Han? Dormido. ¿Tan temprano? Quería hablar con él. Oye, fue un día muy pesado. Ya es tarde. Mejor lo haces mañana. Yo pienso lo mismo. No se puede solucionar rápido. Porque si él se siente atacado, entonces será más difícil saber lo que piensa. Si es así, mañana me deben acompañar para buscarlo. Lo conozco bien. Se mete en cualquier sitio. ¿Sabes qué? Mientras esta noche no lo busques, mañana haz lo que quieras. Ah, es en serio. Él es un buen chico. ¿Viste qué talento? Tú también eres experto en ese aspecto. Deja que trabaje conmigo. Piénsalo. En tan solo un día ya es popular en la audiencia. Si trabajara conmigo, en el futuro podría heredar la empresa. No es posible. Tiene que ir a la escuela. ¿Permites que un estudiante menor de edad trabaje? Eso se llama explotación. Ni siquiera su padre dice nada y tú me contradices. Ahora le toca a su padre. Regresé desde un lugar a miles de kilómetros de distancia. Justamente para que regresara a estudiar. Lo tenía considerado desde el principio. Si Alpha Airlines me acepta, le buscaré una escuela. Si quiere dedicarse a la música, le conseguiré una escuela de este tipo. No sueño con que siga mi carrera de piloto. ¿Cómo te atreves a decirme que lo quieres contratar? Oye, ¿pero de qué estás hablando? Mi empresa es lo más importante para mí. Ha crecido mucho y viajo a menudo a grandes ciudades del mundo. Espera. ¿Qué te pasa? ¿Vas a llevarte a Xiao Han a estudiar a Australia? ¿Pediste ya su opinión? ¿Eso le preguntaste? Creo que la profesora tiene toda la razón. ¿Sabes cómo piensa él? No debes tomar siempre todas las decisiones. No todo el mundo es como yo. Bueno, en realidad no le hablé de eso seriamente, pero no se opuso a que fuera a la entrevista. Yo sugiero que te sientes y hables con él. Quizá él tenga sus propias ideas. Uh-huh. Ah, tengo una llamada, iré a contestar. Bien, que descanses. Mírate, nunca fuiste tan bueno conmigo. Oye, Xiao, ¿cómo estás? Vi que Wan Shan le pidió la mano a mi hermano. ¿Estás bien? Tranquila. No voy a morirme por esto. Lo siento mucho. Te pido disculpas por mi hermano. Es un infeliz. Perdón, perdón, perdón. Él es tu hermano. No tienes que pedir disculpas. Cuando llegue el día de mi boda, yo le voy a agradecer por esto. ¿Ya regresaste? Sí, ya regresé. Pero aún tengo cosas que hacer. Pronto nos vamos a ver. Bien. Cuando llegué, salimos a tomar una copa para celebrar mi triunfo en la demanda contra la señora Dean. ¿Dean Fangru se dio tan fácil? Ella no tuvo otro camino frente a todas las evidencias. Yo estaba muy bien preparada. Bueno, entonces vete a descansar. Cuídate. No estés triste.
Preparamos tantos papeles. No sirvieron de nada. Con tan solo unas fotos y unas facturas, ellos nos derrotaron. ¿Ah? De hecho, no es porque yo haga bien mi trabajo, sino que nuestro rival está mejor preparado. Hasta los últimos detalles, a decir verdad, las condiciones que ofrece son bastante contundentes. Las acciones siguen siendo suyas. Su ingreso no se reduce, ni siquiera en un centavo. Su exesposo tiene más poder que usted. ¿Para qué insiste en pelear tanto con él? ¿Yo insisto en pelear? Está buscando pretextos por su incapacidad laboral. Escuche, si no cambia esa mentalidad, es mejor que busque a alguien más. Usted es quien se rinde. Debo ser yo quien lo despida. Eso se lo agradezco sinceramente. Pero antes de marcharme, le daré un presente. Me encargó investigar a Lin Xiao y encontré algo. Nada raro excepto que descubrí que ella es la hija del rector Ou de la Escuela Internacional Wharton. Espero que esto le sea de utilidad. Por eso. El otro día fui a reclamar y me dio excusas. Solo para protegerla. Oigan, oigan, ya levántense. Son las 7 de la mañana. Anoche acordamos que iríamos a buscar a Xiao Han temprano. De ninguna manera podemos dejarlo escapar. Estoy en el comedor. Ya tengo todo listo. Solo avísame. Malvado, eres como mi antepasado. Tu hijo también, así como toda tu familia. Dime qué te debo yo para que me castigues en esta vida y no poder dormir lo suficiente. ¿Quién es? ¿Tan temprano? Me pregunto. Dios mío, los tres amigos vienen juntos a buscarme. Xiao Han, vete a ordenar tu maleta, nos vamos. Mira esa cara. ¿Fue porque te convertiste en Superman para salvar al mundo o alguna jovencita te movió el piso? ¿Quién está bromeando? ¿Es gracioso? ¿Crees que tienes buen sentido del humor? Nadie se ríe. Él sí. Yo no. No lo hizo. Escúchame, ¿recuerdas que te dije? Que te esforzaras por el estudio. ¿Ahora qué haces aquí? La escuela no pudo con lo de Wang Yifu. Como no estaba mi profesora, la profesora Wang, sin conocer la verdad, me ordenó escribir cartas, una tras otra. Yo jamás voy a regresar. Me dijiste que todo quedó solucionado antes de irte. ¿Y ahora por qué? Pues sí, les dije todo. Pero como yo no estaba, quizás el padre de Wang Yifu hizo algo en secreto. Lo investigaré después. No puedes hacer esto. Sin importar si te malinterpretaron, hiciste lo que se te dio la gana. El camino de la vida es largo. Eres caprichoso frente a algo que no vale la pena. No volveré a la escuela y punto. No pienso volver. No te obligo a ir a la escuela. Ordena tus cosas y hablemos en casa. Tú me enseñaste, hay que acabar los asuntos que uno comenzó. Entonces, acepté el pago de la actuación y me obligó a terminarlo. Me hace falta una mañana. Debió venir anoche a llevarte a casa. Te traté demasiado bien, incluso te dejé dormir una noche tranquilo. Déjalo terminar su actuación. Solo falta un día. ¿Cómo puede ser una persona así? Porque nos fuimos tan lejos ayer. Cambias de idea en un instante. ¿Acaso no tienes principios? Ah, ya sé. Es tu alumno y no le enseñaste así en clase, ¿verdad? ¿Así funciona? No los insultes. Yo acepté la invitación del señor Xi. Además, acepté su dinero. Tu nivel de canto. ¿No te da vergüenza aceptar el pago? Yo me dediqué a la música y sé que es cantar bien, pero aún te falta mucho. No lo desanimes. Claro que tiene talento, incluso más que tú. Si no te va bien en el trabajo, no lo tomes contra mí. No soy el que no te deja volar. Ahora te preocupas por mí.
¿Quién se fue a Australia tantos días y solo me envió una foto? ¿Quién? No te pongas así conmigo. ¿No quieres cambiar de empresa solo para abandonarme? Xiao Han, malentendiste a tu papá. Se preocupa por ti. Incluso te está buscando una escuela. Le pedí hacer eso por mí y cuando me preguntó mi opinión, no tengo el menor interés en ir a estudiar a Australia. No creas que con poner esa cara puedes conmoverme y que debo estar agradecido y llorar por todo esto. Váyanse todos. De ninguna manera me voy. ¿Entienden? ¿Les queda claro? Necesito ensayar ahora. Váyanse. Xiao Han. Xiao Han. Ven. ¿Qué haces? Ven conmigo. ¿Pero qué haces? Ven. ¡Oye! ¡Paren! ¿Qué pasa con el este? ¡Deténganse! ¡No espera tanto! ¡No peleen! ¡Eso me lo dejó mi madre! ¡No tiene derecho a tocarla! ¡No puedes tratar así a tu padre! ¿Estás bien? ¡Mira lo que hiciste! Tu papá no lo hizo con intención. Creo que aún se puede reparar. Ya, ve con tu papá. Ve. Oye, ¿puedes manejar después de haber recorrido 200 kilómetros? Tengo que hacerlo. No hay otra opción. ¿Y tú? ¿Eres un hombre hecho y derecho y la dejarás manejar? Mejor hazlo tú. No es necesario. Lo haré yo. Entonces, ten mucho cuidado. Si te cansas, pídele que conduzca. Con cuidado. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué haces? ¿Estás bien? Déjame. Pero, mamá, ¿cómo haces eso? Estoy bien. Ven Puedo aquí. Ponerme de pie. No hace falta. Con cuidado. Él se llevó todo lo que tengo. Tú y yo no tenemos nada. Mamá, ¿por qué no puedes dejar en paz a mi padre? Dime, ¿no dejas de torturarme? ¿No es mejor vivir con tranquilidad? ¿Crees que no quiero vivir? ¿Eso piensas? Pero siempre hay quienes no me dejan vivir. Escucha, tu profesora, Lin Xiao, ella es hija del rector. ¿Cómo? ¿Cómo es posible, mamá? ¿Quién te lo dijo? Ese abogado no es bueno para litigar, pero sí lo es investigando. Lin Xiao... Su nombre real es Ou Xiaolin. Menos mal que tu madre lo investigó. Si no, engañaría a todo el mundo. Me tengo que ir a tu escuela hoy mismo, porque yo no puedo permitir que una persona destruya todo. Escucha, hijo. Todas estas cosas las hago por nuestro bien. Pero, mamá, dime, ¿para qué quieres quitarle el empleo? Dime, ¿acaso eso representa algún problema para ti? ¿Es ilegal o qué? ¿Qué estás diciendo? ¡No me detengas! ¡Me voy ya! ¡Esa vez tendrás que apoyar a tu madre! ¡No te opongas a mí! ¿Me escuchaste? Mamá, no me opongo a ti. Esta vez no estoy ayudando a nadie. ¿Crees que tomo el dinero que le pagaste por darme clases? Me lo devolvió hace mucho tiempo. ¡No te creo! ¡Dámelo! ¿Para qué te engaño? El dinero lo gasté yo y también tiré el sobre. Tú tan solo me estás diciendo mentiras para protegerla. Igual no me vas a creer. Pero, mamá, te pido que no vayas a la escuela. No me pongas en vergüenza. Ni a ti de paso. ¡Yo no quiero! Basta. Voy por agua y tú quédate aquí. No quiero nada.
¿Creen que soy su chofer? Estoy aburrida. Hablen de cualquier cosa. Oye, Xiaohan, ¿puedes cantar una canción para mí? La guitarra ya no funciona. Conozco a un maestro que puede repararla. Es muy bueno, lo vamos a visitar. Lo hará fácilmente. Además, no es caro. No tiene nada que ver con el dinero. Hay cosas que no se pueden reparar. Aun cuando se ven bien, están marcadas por el pasado. Maestra Lin, para los profesores, lo que acaba de decir expresa algo más. Solo insisto en un principio, los inteligentes no abandonan el estudio por sus pasiones. Hay personas que se creen muy inteligentes. En realidad están mal de la cabeza. ¿Qué significa la frase? Las personas sabias parecen tontas. Hay personas que por hacerse los inteligentes y parecer más listas terminan haciendo puras tonterías. Pueden hablar directamente. Dejen de lanzar indirectas. Y no me hablen más. Me distraen. Bueno, ¿quién dijo sentirse aburrida y decir que le hablaran? Oye, voy a comprar algo. Bien. La vida de tu padre no es sencilla. Cambió de trabajo a los 40. Cortó sus relaciones sociales. Tuvo que adaptarse a un nuevo entorno desde cero. No es fácil. Además, quiere darte un mejor ambiente para vivir. ¿Un mejor ambiente? Es lo que él considere. No sabe nada de lo que yo quiero. Nunca me presta la más mínima atención. Él decide todo sin hablar conmigo. Hace todo sin consultarme lo que pienso. Lo que dices no es así. Si eso fuera cierto, no tendría prisa en venir a buscarte. Intenta comprenderlo. Viviste un tiempo con él. Sabes que es un tonto, pero que es bueno. Fue a Australia tantos días y solo me mandó un mensaje. ¿Eso demuestra su preocupación? Cuando la profesora Wan me pidió escribir las cartas de disculpa, le marqué y no me contestó. Todo tiene una razón. Espera. Estaba en examen. 3 exámenes en un solo día. Fue algo bueno. Luego supo que te habías escapado de la escuela. No lo defiendas. De todas formas, no debió intentar quitarme la guitarra. Fue la única cosa que me dejó mi madre y es lo que más me importa. Y ahora está rota. Pero después no se atrevió a hacerlo. Fue porque soltó la mano y no lo agarraste bien. Si supiera que es importante, no la tocaría jamás. ¿Tiene algo para el dolor muscular? No, solo le ofrezco curitas. ¿Y aceite para aliviar lesiones musculares? Tampoco. Aquí solo se vende comida y elementos de uso cotidiano. Bueno, compraré esto. Ok. ¿Por qué caminas extraño? ¿Qué pasa? Por estar sentado tanto tiempo. No puede ser. Yo conduzco todo el camino y tú eres el que se cansa. ¿No hubo turbulencias en el avión? Choqué con el avión, sentí algo raro y no le di importancia. Hace rato ese desgraciado me empujó y ahora me duele más. Cuando regrese, me pondré algo. Profesora, oye, te traje esto. Ah.
¿Por qué no se lo das? Es obvio que lo compraste para él. Si realmente lo aprecias, dáselo tú misma. Supongo que se comerá hasta la bolsa. Oh. Padre e hijo son igualitos los dos. Adiós. Ve a ordenar tus cosas. Nos vemos en la escuela. Profesora, sea hoy o mañana o cualquier día en el futuro, no volveré a la escuela. Regresar con ustedes no significa que me rendí. Tengo que salir a buscar trabajo por la tarde. Si él dice que no quiere ir, entonces que no vaya. ¿Qué estás diciendo? Me criticaste hace un rato por esto. ¿Por qué cambias de opinión? De todos modos, gracias por acompañarnos tanto tiempo. Y te lo agradezco mucho. Eres una buena profesora. Pensé todo el camino. Él rechaza el castigo de la escuela porque no puede aceptar los ideales. Respetemos su opinión. En lugar de persuadirlo, lo consientes. Qué bien. Veo que hiciste todo en vano. Señorita Fay. Oye, escuché que renunciaste. Solo baja la voz. ¿Por qué? Ya. ¿Por qué te quieres ir? ¿Es cierto que te vas? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te dijo que me voy? Oye, ¿acaso ya lo sabe todo el mundo? El día de la entrevista, regresaste de Australia. ¿Es coincidencia o casualidad? Ya basta, no se lo digas a nadie. Aún no decido. Tal vez me quede aquí. Me asustaste. ¡Qué inoportuna! Oh, estás golpeado. Te quiero ayudar. Deja así. Estamos cansados por el camino. No nos hemos cambiado de ropa. Necesitamos una ducha. Tú quédate aquí. Atiende a la visita. ¿Ah? ¿Lo oíste? Mira cómo me trata ese chico. Solo es por venganza. Ese día también lo trataste igual. Toma la maleta y haz lo que te pida. Si no, se van a pelear. Toma, te acompaño hasta la puerta. Déjame, ya, vete, quiero vete. Ayudarte. No es necesario. Me echas de aquí cada vez que vengo. Eso no es cierto. ¿Tu lesión en la cintura fue por la turbulencia? Solo me dolió un poco en aquel momento. Pero quién sabe, la mala suerte aún no se detiene. Pero esto afecta a tu trabajo. No puedes trabajar con una lesión. Vamos al hospital. No te preocupes, reposaré en cama. Me duele un poco, no te acompaño a la calle. Vete con cuidado. La próxima vez que quieras irte, avísame para prepararme. ¿Y qué tienes que preparar? Iré contigo a donde sea. Aún no decido y te pido un favor, no lo menciones más. No se lo digas a nadie, ¿está bien? Lo siento. Rompí tu guitarra, te pido perdón. Pero no olvides que también me empujaste. Oye, ¿sabes qué es esto? Ofendiste a tu padre. Si yo fuera igual como antes, te habría pegado sin pensar. Ni lo sueñes. Es lo que me queda de mi madre. Como eres jovencito, no te castigo por respeto a tu mamá. ¿Pero sabes repararla? No vayas a dañarla más, por favor. ¿Sabes cómo conseguí el corazón de tu madre? Por mi habilidad para tocar la guitarra. Era especial. Reparar la guitarra no es nada difícil para mí. ¡Ay! No finjas. No lo hago. No hay problema. Solo es esta parte. Se cortó una cuerda. Buscaré una nueva para repararla. Guárdala.
¿Qué hace este desorden aquí? ¿Acaso no te vas a Australia? Debes estar contando los días para marcharte. Es mejor que yo ponga mis cosas aquí. Ya que me hablaste del plan para llevarme a estudiar a Australia, aprovecho la ocasión para avisarte formalmente. No me consideres en tu plan para el futuro, no iré. ¿Peleaste con los de la escuela porque querías marcharte? No está mal cambiar de entorno. El que discutiera en la escuela no significa que me tenga que marchar. ¿Qué es lo que no puedes dejar? Las condiciones en el extranjero son mejores. Igual puedes aprender música allí. No hay problema. Pero mi mamá está aquí. No quieres vender la casa porque aquí quedan los recuerdos de mi abuela. Los peores días de mi vida. Por fin terminaron. Menos mal, ya regresaste. ¿Para qué te fuiste tan lejos a la ciudad de Fengchen? Es difícil de explicar. Xiao Han no quería ir a la escuela y se fue a cantar con su banda. Acompañé a su padre a buscarlo allá. Deben estar a cientos de kilómetros de distancia. De verdad eres una profesora responsable. Pero no sirve de nada. Esos dos son tan tercos. Ya me cansé de hacerles caso. Que hagan lo que quieran. Espero que esta vez sí esté diciendo la verdad. Te lo prometo. Si no es así, que me parta un rayo. Bien. Tú y ese señor Wu realmente no se aguantan. Incluso te lo encontraste en Australia. Tenía una entrevista. Pero esta vez debo agradecerle. Perdí el control. Rompí una obra de arte del hotel. Él cubrió los costos. Se comportó como un héroe. Pero, ¿pensaste en cómo hablar con la profesora Wan acerca del asunto entre su hija y mi hermano? ¿Cuándo le vas a decir? De todas maneras, son colegas. Yo no tengo que preocuparme por eso. Debe ser ella la que se acerque a hablar conmigo. Pero haré un esfuerzo por no llevar mis sentimientos al trabajo. Bueno, vamos a comer. No quiero ir. Necesito ordenar un poco. Ve tú. Ok, entonces te traigo comida. ¿A dónde vas? A buscar trabajo y ganarme la vida. Xiao, ya está la comida. ¿Qué es todo esto? Son los regalos que me dio tu hermano. O cosas relacionadas con él. Ayúdame a tirarlas. O dónalas. De todas formas, ya no las quiero. Bien. Yo me encargaré. ¿Quieres que salgamos a pasear, a comer o a divertirnos? No tengo ánimo de arreglarme. Además, creo que gasté mucho en este viaje. Necesito recuperarme. No hay problema. Yo te cuidaré. No tienes por qué. Tranquila. No tienes que compensarme por tu hermano. Se lo agradezco. Por él, ahora valoro mi trabajo.
Entonces, espero que salgas del mal humor que tienes cuanto antes y recuperes tu energía. Yo puedo. Solo perdí un novio. Nada más. Las dificultades me hacen más fuerte. Tengo mi trabajo. No hay excusas. ¿A comer? Según el resultado del examen, una pequeña unión de tu cintura está en el lugar incorrecto y te causa una presión sobre los nervios. ¿Pierna dormida? Sí. No tengo fuerza en la cintura. Cuando quiero girar, me duele mucho. ¿Hace cuánto? Unos 3 días. Qué aguantador. ¿Por qué no viniste antes? Si no le prestas atención, afectará tus tareas diarias. ¿Va a afectar mi profesión? Por el momento, eso no es para tanto. Pero debes guardar reposo unos días y venir al hospital a tratamiento para que se mejore la circulación de la sangre en la parte lesionada. ¿Hay alguna forma de tratarlo más rápido si busco un masajista? No es apropiado para ti el masaje. Hay que ser específicos. Debes ser consciente que si no lo tratamos correctamente, es muy probable que afecte tu trabajo. Te voy a hacer una receta primero. Toma las pastillas e insiste en el tratamiento médico aquí en el hospital. Bien. Hola, jefe. Ya regresaste de Australia. ¿Qué tal el resultado? No, me dediqué por completo a los asuntos de Xiaohan. No tengo tiempo para hablar con usted. Pues, todo está muy bien. Con tu capacidad no habrá problema. Yo también tengo una buena noticia. Ya puedes volar de nuevo. Mira, si viene antes, no rechacé tu renuncia. Ahora la situación de la empresa es diferente. Necesitamos más pilotos. El piloto Shu y el copiloto Jin están bajo investigación. La empresa le suspendió su permiso. Me enteré de eso. Debe ser por otra causa y no es responsabilidad de ellos. Así debe ser, pero como la investigación sigue y algunos pasajeros quedaron heridos, si surgen más reportes, los dos no podrán evadir la culpa. Antes los superiores estaban insatisfechos por tus acciones, pero ahora nos faltan pilotos. Reevaluaron tu experiencia y profesionalidad, por eso acordaron reinstaurar tu derecho a volar. No quieren perder a un piloto talentoso como tú. Te lo digo para que consideres nuevamente tu renuncia, amigo. No te siento contento, ¿es cierto? Nada de eso. Estoy en el hospital, tengo una lesión. ¿Y sabes si es grave? No es serio, solo necesito tener un tratamiento. Qué bueno. Todavía eres empleado de la empresa. ¿Cuándo crees que puedes volver a trabajar? Si no me recupero completamente, tendré problemas. Bien. Aprovecha estos días para pensar lo que te acabo de decir. Bien. Lo haré. Deben estar aquí. Que corrijan la parte marcada en rojo. Lo miraré después. Me queda claro. Bien. Adiós. Adiós. Tú, oye, si me hubieras dicho ese día, habría volado contigo a Australia. Olvídalo. Lo que pasó, pasó. Aún somos colegas. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? Mi hija siempre se comportaba muy bien, prestaba atención a los estudios. Tú bien sabías que tu novio era así y se lo presentaste para ayudarla. No lo hiciste con intención, ¿verdad? Según tu lógica, ¿tu hija me robó a mi novio todo por mi culpa? ¿Robar? ¿Cómo te atreves a usar esa palabra? Uno solo roba las cosas de calidad. Pero tú también eres víctima de él. ¿No es suficiente así? Dejaste que mi hija se convirtiera también en otra víctima. Entonces, para ti, tu hija es inocente. No hizo nada malo. Pero ¿cómo puede ser que ella tenga la culpa? Creció bajo mi educación, solo sabe estudiar y no le hace daño a los demás. Si hay alguien responsable, todo es por culpa de Jessine. Esa malvada nos engañó a todas. No tengo nada que hablar contigo. Nosotras somos víctimas de Jessine. ¡Papá! ¡Ya volví! Lo siento. Bien. Señor director, ya solucioné todo. Hoy comenzaré con las clases. Me alegra eso. Antes de empezar clases,
Hay que resolver un asunto. ¡Qué bien! Muy rápido cambiaron de tono, ¿se fijaron? Ya todos sabemos su secreto. Solo que nunca nos imaginamos que en una escuela tan grande como esta también escondieran escándalos de nepotismo.放肆悲伤，后来再把成熟当。